Muy bien, amigos del básquetbol, ¿cómo están? Bienvenidos, el placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente aquí comenzando el primer partido como local de Huracán por el torneo federal de básquetbol frente a Central Olímpico de Ceres. Será transmisión de Gigacón como siempre, como todo el deporte en la zona. Y me acompañan para los comentarios y análisis Luis Verón y Milena Redondo. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Rodrigo? Milena, al camarógrafo y por supuesto a todos los televidentes de Gigacón. Muy buenas noches, segunda fecha del torneo federal 2017-2018. Huracán hará su debut como local recibiendo a Central Argentino Olímpico de Ceres. Dispar fue la presentación de ambos equipos. En el caso de Huracán, viene de caer en su primer partido frente al CAT 86-58. En tanto que Central Argentino Olímpico de Ceres le ganó en el partido debut 101-79 al equipo de Sportivo Suardi. Hoy será la segunda presentación de ambos equipos. El equipo visitante viene con varias bajas, Huracán también. De las tres bajas que tuvo en el primer partido, hoy no van a estar Zamudio y el pivot sí está a media máquina, el base Sinos. Después el árbitro será Ezequiel Angelini, Francisco Iocco, el comisionado técnico será Jorge Lanas. Bueno, ahí estaba toda la información. Mile, también, que nos vas a acompañar esta noche. Hola, Rodri. Hola, Luis. Muy buenas noches. Así, el debut de Huracán de local, vamos a ver. Seguramente tiene que ser triunfo para también ayudar a lo que es psicológicamente a los jugadores y también al cuerpo técnico. Perdieron ante Atlético de Tostado. Muy duro, mucha diferencia. Vamos a ver qué partido hace. Huracán viene perdiendo y Ceres viene ganando, así que se puede plantear buen partido. Vamos a ver cómo lo resuelven. Sí, derrota fea y dura la de Huracán en la primera fecha y ahora tendrá la posibilidad en su casa de acomodarse y de obviamente buscar una victoria. Esto es la intro. ¿Sí, Luis? ¿Algo? Nos queda simplemente presentar los equipos. El caso de Huracán de San Javier, que orienta tácticamente Pablo Columba. Con el 4 estará Gerbaudo, con el 5 Sinos, con el 6 Luna, 7 Salvagiot, 8 Lanche, el 10 Borda, el número 12 Germán André, el 14 Stigmayer y el 15 Gonet. El equipo de Enrique Lancelotti, el equipo ceresino, el 4 Salicruz, 5 Lizarraga, el 6 Marchiaro, el 7 Butici, el 8 Decker, el 9 Vitar, el 10 González, el 11 Quintana, el 12 Solís, el 14 Martínez. Ya también están los quintetos confirmados por ambos equipos. Y bueno, ya que están los quintetos confirmados, dígalo, Luis, ¿cuáles son los quintetos? A ver. Bueno, el equipo de Huracán ha dispuesto, en este caso el entrenador Pablo Columba, el 4, Gerbaudo, el número 10, Borda, el 11, Andrés, el 14, Stegmayer y el número 15, Gonet. Ese es el quinteto de Huracán. El equipo de Lancelotti sale a la cancha con el 5, Lizarraga, el 9, Vitar, el 10, González, el 11, Quintana y el número 14, Martínez. Ahí está el quinteto de ambos equipos, el quinteto de Huracán y el quinteto del Central Olímpico de Ceres. Está todo listo, ya le dimos la formación. ¿Qué pasó en el primero y lo que esperamos en este partido? Está la mesa preparada, la mesa lista para lo que será la segunda fecha, el primer partido de Huracán aquí de local en el 12 de junio. Solamente queda esperar el partido. Ahora vamos a acomodarnos, nos preparamos y venimos ya con el encuentro entre Huracán de San Javier y Central Olímpico de Ceres. Ahora sí, estamos preparados, estamos listos ya para lo que será el comienzo del juego, el comienzo del partido por el torneo federal de básquetbol de Huracán y Central Argentino Olímpico de Ceres. Se vendrán a la cancha, ya están los el quinteto de Huracán y se vendrá el quinteto de Olímpico. Así que en un ratito ya comenzaremos el partido. ¿Qué esperás para el encuentro, Luis? ¿Algún detalle o algo? Bueno, habrá que ver con este plantel reducido que tiene el equipo de Huracán, sin sus internos, ¿no? Como lo son Zamudio, y se espera la contratación de un pivot. Vamos a ver cómo resuelve Huracán, teniendo en cuenta que el equipo visitante, en este caso, tiene a Martínez, un jugador que viene a jugar el TNA, un jugador
importante. Si se mantiene el mismo esquema del año anterior, ¿no? De Ancelotti, el equipo cerecino es tirador de fuera de los 6.75, si tiene una buena noche, como la tuvo en aquel entonces frente a Central, ¿no? En el primer partido, que fue tremenda la efectividad. Por el lado de Huracán también, hay buenos tiradores, el caso de Pato Borda, el caso de Germán André, el caso de Stegmeier, más la velocidad que le imprime Gerbaudo desde la base y lo que hará el pibe Gonet, tratando de meterse en la zona pintada. Vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo lo plantean al encuentro? Todo dependerá fundamentalmente de lo que es el sistema defensivo que aplique el Ancelotti y Pablo Columbo para este juego. Y después, bueno, las distintas variantes que hay en ataque que tienen ambos equipos. Se vendrá el arranque del partido. Como ya lo anticipó Luis, están los quintetos en la cancha. Angelini, el árbitro. Jorge Lanas, el comisionado. El otro es Francisco Iocco. Se vendrá el arranque, el saludo. Vendrá la Americana al aire, moverá. Y comenzará el partido. Hay problemas con el sistema energético. Sí. Hemos tenido ya, este es desde las 9 de la noche hasta antes del partido, 3 alteraciones en el sistema eléctrico. Sí, vale, 2 o 3 cortecitos que han vuelto rápido, pero si se da en el partido se tendrá que detener. Se vendrá el arranque del encuentro, irá el salto Stegmeier y Martínez. Stegmeier para Huracán, Martínez al número 14 para el equipo de Ceres. Los dos números 14 van a ir en búsqueda de la pelota. Va Americana al aire, el salto, primera pelota del Centro Olímpico. Tiene el balón, la juega rápidamente y la va dejando González. El toquecito del número 10, mete la pausa ahora. Martínez que iba a la cortina, descarga la pelota para Quintana. Quintana que la va jugando para Lizarraga. Recibe la pelota, Vitar, el pase de pique que viene para Martínez. De espaldas al lado, se va hundiendo en la zona pintada a la media vuelta. El tiro, no. Doble del equipo de Ceres en el arranque del partido. En la primera que tuvo, adentro Villalma. Sí, señor, le ganó en el mano a mano a Stegmeier. Pelota del Pato Borda en el perímetro, iba a tirar, juega hacia abajo, la media vuelta, se viene con la media vuelta Stegmeier. Doble de Huracán, doble de Stegmeier, la media vuelta, golazo también, lindos goles en un lado y en el otro. Sí señor, primeros puntos para ambos en el primer lanzamiento, un doble para cada uno. González que juega el individual, lo marcaban 3, la roba Gerbaudo, se viene, y Gerbaudo que viene solito para el doble, la deja hacia atrás el Pato Borda y está. Doble de Huracán, doble, gran jugada. Recuperó la pelota, lo marcaron en el de 3. Se fue Gerbaudo, Borda, toma y hacelo. Sí, señor, muy buena asistencia del base de Huracán. Pelota de Quintana, juega el toquecito abajo para que reciba el balón Vitar. Vitar que se va posteando en la media vuelta, lo tiene a Gonet cuando se había sacado la marca de encima de Gerbaudo. Balón de Quintana, el tiro para 3. La pelea esa pelota, falta Martínez. De falta de Hernán. Sí, señor. Irá la salida por el fondo el equipo de Central. La primera falta de Huracán, la primera falta de el partido. Se vendrá la reposición desde el fondo. Extiende los brazos Andrés, se viene a mostrar Lizarraga, no pasó. Viene Vitar, pelota que viene para él. Contra el costado derecho domina el balón, la marca de Gerbaudo por arriba, la va dejando para Martínez. Martínez con la pausa se va metiendo en la zona pintada, quita en el perímetro el tiro para 3. Era del número 9, Vitar erró y salida ahora de Gerbaudo. Pelota del chiquitito, Nacho con la pelota, metiendo la pausa. Gerbaudo que la va dejando para André y el balón, la vuelve a sacar por la derecha para que domine Gerbaudo. Gerbaudo con la pelota, Martínez que viene, Stegmeier, perdón, a la cortina y está. Stegmeier en la zona pintada, juega el paso, pero se quedó sin pique, se quedó sin nada, Mile. Se quedó sin nada, 2 intentos por parte de Central de Ceres, fallidos desde lo que es triple. Recuperó muy bien Huracán con Gerbaudo y pudo el Pato Borda sentenciar. Tercer triple que erra el equipo visitante y Huracán presentó una nueva bandera, Sí, lo anticiparon por las redes sociales que iba a tener trapo nuevo el equipo local. Y lo presentó recién, Pelota que viene rápidamente para que recupere Martínez con la pelota, la va dejando. Falta de Gerbaudo. Vitar que recibía el balón, pero hay falta, como dice Luis. La segunda de Huracán, la primera de Gerbaudo. Intenso Huracán en la zona, trata de aguantar con 2 o 3 jugadores debajo.
el equipo cerecino saca la pelota hacia afuera, pero hasta ahora, tercer intento que ha hecho de tres, no ha podido concretar. González con la pelota, iba a tirarle para tres, se quedó sin pique, luego la deja para Quintana, Quintana que amagaba, el toque que viene hacia el costado izquierdo para que reciba Vitar, Vitar, Quintana, se pasan la pelota, la media vuelta de González que se iba cayendo. Caminó. Pero era clarita, clarita la lo que cobra Angelini, es salida para Huracán desde el fondo. Tiene la posibilidad Huracán, está haciendo marca individual. Vamos a ver, el equipo visitante hace zona, vamos a ver si lo sigue manteniendo. El primer cuarto por ahí es el más variante y después segundo y tercero, son los que más definitivos. Pelota del Pato Borda, ahí está, va para dos. Doble Huracán, doble del Pato Borda. El partido 6-2. 7 minutos 8 segundos, 7 minutos 5 para terminar el primer cuarto. Pelota que viene para Quintana. Recibe el balón al número 11, juega hacia abajo para Martínez. La marca de Stigmayer, Martínez con la pelota, ahí está la media vuelta. Erró y recuperó Stigmayer. Y será salida para Huracán y la transporta Gerbaudo. Y Gerbaudo que marca la jugada, que es camiseta. Y Gerbaudo que está con la pausa. Espera que se desprenda ahora André. Pelota que viene para él. André con el balón frente a la marca de González. Ahí está. La va dejando para otra vez Stigmayer. Stigmayer frente a la marca de González. Se manda al individual. Es un golazo. No. Doble de Huracán, doble de Stigmayer. Un golazo, la verdad. Sí, señor. Giró, se mandó entre dos jugadores visitantes y convirtió. El punto número 8 para Huracán. El tiro era de 3 de González. Erró. Está impreciso el equipo visitante. Buena sí. Marca Huracán abajo. Sí, hace varios minutos que no puede encestar el equipo visitante. Huracán está haciendo las cosas correctas hasta el momento. Pelota que viene para que juegue Stigmayer en la zona pintada. Gerbaudo que se hundía. André que no se movía. Perdió la pelota y se da reposición para Central Argentino Olímpico de Ceres. Pedido de minuto por parte de Enrique Lancelotti, el técnico del equipo visitante. Vamos a repasar, Luis, hasta el momento, goleadores y faltas. Borda y Stigmayer tienen 4 puntos cada uno. La falta, una de Gerbaudo, la otra de Gonet. En el equipo visitante, los primeros puntos fueron de Martínez, del pivot. Y después nadie más marcó y nadie hizo falta. Nadie. ¿Nadie hizo falta? No, del equipo visitante. Ah, del equipo visitante, claro. Y el Pato Borda, ¿cuánta tiene? 4. 4. 4. 2 dobles. 8-2. 6 minutos, 2 segundos.